Otro gran pendiente con los damnificados del 22 de abril es la falta de vivienda. María Soledad Jiménez Fajardo, vicepresidenta de la Asociación Civil 22 de abril, Apoyo en Desastres, señaló que al menos 10 personas no tienen casa es las viviendas de las personas que están en la en el fideicomiso que forman parte del fideicomiso de lesionados y que no tienen vivienda, que están pagando rentas. Cuando después de lesionados, este no se les dio ese apoyo de viviendas a ellos que por justicia y derecho les corresponde. Explicó que la asociación está luchando para que haya más recursos para apoyar a los damnificados. La, la Atlas, la Quinta Velarde, la San Carlos, la del Ejército, entonces involucra todo el cauce y las aledañas. Entonces, este, todavía no se ha finiquitado, hay personas que deberían de estar todavía, están tramitando todavía vivienda, hay personas desamparadas. Además de estos pendientes, señalan que también se suma la impunidad de que nunca se haya castigado a los responsables de la tragedia. Con imágenes de Rubén Fraire, para señal informativa, Julio Ríos.